encuentren súper bien el día de hoy. Yo soy Chuli y estamos con... ¡Joel! Hoy vamos a hacer algo raro. Algo raro que yo tendría que hacer como patriota, ¿no? Como amante de la paz. Pero también vamos a estar probando dulces argentinos. ¿De qué te reís? Eso de mi vida es triste. Antes de empezar con el video les queremos decir que esto es una colaboración con nuestras amigas Majo de Dixie Makeup y Azu de Azu Makeup. Así que, bueno, nada. Cuando el mío, amor. ¿Qué? Y en mi video. ¡Ay, me olvidé! Y también vamos a estar haciendo un video en el canal de Joelito, Abadcito. Entonces lo pueden ver acá, que obviamente va a aparecer el video de Joel y después va a aparecer el video de Majo también para que ustedes lo puedan ir a ver apenas termine este video. Tenemos para probar un bonobón nuevo. Que como pueden ver acá en pantalla, este bonobón, ¿de qué era? Joder. Tiene chocolina. Mirá, amigo, ahora lo cierran así para que nadie se los coma. Ah, ¿vos te robabas bonobón del kiosco? No, te conozco. Pero tenía una amiga que sí. Qué feo. Agarra el billete y déjame la mitad. Compartir. Te escuché. Es muy rico, chicos. Me encantó. Un 10. ¿Vos? No. Oh, ya está el voltero. Le voy a poner un 8. ¿Por qué no le voy a poner un 10? Porque no supera al que es todo negro. Ay, no lo probé. Bueno, vamos a seguir con esta cosita de nuestro amigo Ricardo Ford. Que es el licorcito este de Felford que todo argentino probó, menos ¿quién? Yo. Pero para morder y chupate un poco de alcohol, porque si no me lo vas a dejar todo a mí. No me va a gustar esto. Chupá. ¡Qué fuerte! ¡Amigo! Chuparé el alcohol y yo me tomo y yo me como el chocolate. El chocolate es riquísimo. El licor es feo, fuerte, no me gustó. Yo le pongo un 4. Un 5, porque me gustó la mitad sí, la mitad no. Bueno, tenemos algo re común que yo nunca probé. Estos a mí me encantan, los amo. Bueno, entonces Joel ya los probó. Yo sí. Trampita, pero yo no, nunca. Son los caramelos... Media hora que son de anís. Para el que no sabe, son caramelos de anís. Es anís. Son así, arre que ya todo el mundo los conoce. Ay, Dios mío. Lo vamos a dejar para el final, porque Joel dice que contamina. Contamina mucho la boca, no conviene probarlo ahora porque contamina. Nos vamos a contaminar. Contamina. Vamos a ir con estos que son... Malvaviscos con azúcar recubiertos arriba. Raro. Me gustan más que los otros más blabiscos porque estos son más dulces. No, a mí no, me gustan más los otros porque son menos dulces. Ay, pongo un 7. Ah, también. ¡Oh! ¡Patitas! Crazy Pop. Esto es el típico vasito que vos metés y te hace pichi 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 adentro de la boca. Este es raro que en mi época no venía. No, en mi época creo que tampoco. Que es de sandía. Estoy friendo milanesa. Esto me está dando electricidad en la lengua. 10. 10. Porque es divertido. 2, 3. Bueno, ahora qué vamos a probar, Joel. Chicles ácidos. Póngame en los comentarios qué corno es esto. ¡Qué olor a pata esto! Uno. Me hizo mal. Amolo. Pensé que me moría. Chicos, no compren esto. Es muy fuerte. ¡Ah! No, vamos a probar ahora el el sapito color frutilla. Sapito. No era sapito. ¡Ay, no tiene cabeza! El sapito no tiene cabeza. ¡Ay, qué asco! Ya me dio asco. ¿No se acuerda cuando matan a las ranas? Para. ¿Por qué? No está rico. Es de cartón esto, joder. No es rico. La frutilla tiene gusto a quemado. Un 3. También. Tenemos una bolita naranja, no, amarilla y otra. Era re daltónica. ¿Qué son?
chicles. Ah. Bolas de chicle. Ay. Igual estos son de los que se van al gusto rápido. Ay, me da ganas de morder y morder. Me lo trago. Estos chicles me los trago. No, joder, se te pegan las paredes del estómago. Ese tipo de chicle, que no es el Belden o el Top Line, me genera tragármelo como caramelo. Se te pegan las paredes del estómago. ¿Ves? Ya está. ¡Joder! ¡Te vas a morir! Son buenos, no son lindos. No. Son como caramelo de caca. Claro. No son feos, ¿eh? Está rico. 10 ricasos. No, bueno, tampoco para tanto, un 7 ricasos. Chicos, perdón si se ve muy oscuro, un poquito oscuro, es que está por llover. Está por llover. Primer yerba. Primer yerba. Esta es marca CDC con hierbas. Mucho tipo de hierbas, muchas raras. El mate, sí hay que primero no poner la bombilla todavía, hay que poner la yerba, mojar un poquitito a un costadito, un poquitito así, chiqui 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 chiqui. No se sopla. Caliente. Como este año yo empecé a ingerir tés. Yo hago muy rico los mates. Lo dice mucha gente. Este año yo empecé a tomar té, no me parece tan desagradable. Tampoco dulce para mí. Vamos con la segunda y última yerba, que esta es una yerba común con té verde. Ah, interesante. No sé la marca de esta yerba igual, ¿eh? No sé qué pensar. ¿Por qué? Tengo sentimientos encontrados. Porque no me gusta, pero a la vez no es tan feo. No me desagrada. Antes, cuando yo era más chica, probé una vez y me parecía totalmente asqueroso. Ahora no tanto. Hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado mucho. Si les gustó este video, por favor pásense por el canal de Joel, que ahí van a tener otro video conmigo. Y pásense por el canal de Majo y por el canal de Asu, porque ahí van a tener otro video. Y ellas van a estar probando también cosas argentinas, dulces y yerbas. En el mío no, es una video reacción del videoclip nuevo de Lani. Así que vayan a verlo. Si todas las Laliters. No, Laliters es con Peter Lanzani. ¡Ah! No, ¿cómo se dice? Lalistas. No. Y ya nos vamos porque está todo oscuro. Horrible. ¡Mua! ¡Adiós! ¡Adiós!